Hola, buenos días, bienvenido de nuevo a tu canal de cocina Mi Horno de Leña. Hoy tampoco vamos a cocinar, hoy vamos a explicar cómo encender un camado, cómo estabilizar un camado y cómo curar un camado. El proceso de encendido es muy sencillo, vamos a utilizar lo que son iniciadores de encendido, en este caso son pastillas de cera y madera prensada que no dan sabor ni dan olor a nada y vamos a encenderlo. Una vez que lo tengamos encendido, vamos a curar el camado. ¿Cómo curamos el camado? Pues muy sencillo. Esta opción hay gente que la hace, hay gente que no la hace. Yo he visto algunos vídeos de personas que lo han hecho y es más o menos como hicimos con el horno de leña, es curar la cerámica con la que está hecho. Para no encenderlo y ponerlo a máxima temperatura de golpe, para que no sufra la cerámica con la que está hecho el horno, que recordamos que era corderita, que tiene un poder de refracción bastante grande y que además es muy buena para cocinar, para no darle un calentón de golpe, lo primero lo que vamos a hacer es encenderlo, lo vamos a estabilizar a unos 150 grados, de 100-150 grados, lo vamos a dejar ahí unos 30-35 minutos, 40 minutos, después lo vamos a llevar a 250, ahí lo vamos a dejar otros 40 minutos o 30 minutos y por último lo vamos a subir a lo que da, que son unos 400 grados. No lo vamos a llevar hasta el final porque tampoco es cuestión de hacerlo. Entonces, en unas 3 horas aproximadamente habremos curado nuestro camado. Esto solamente es necesario hacerlo una sola vez. Y después, cuando lo hayamos estabilizado, cuando lo hayamos curado, lo que vamos a aprender es a estabilizarlo. ¿Cómo estabilizarlo? Pues es parar la temperatura jugando con el tiro superior, con la salida de aire superior, con el damper o torre de control de la aireación, o bien con la rejilla de ventilación de aquí abajo que entre el aire. Con esta vamos a regular la entrada de aire y jugando con esta apertura y con esta apertura vamos a conseguir estabilizar el camado y dejándolo en la posición de temperatura que a nosotros nos interesa. Vamos a cargarlo de carbón a ver, y empezamos a encenderlo. Bueno, ya tenemos aquí el carbón, como os dije en el vídeo del unboxing, los amigos de Todo Brasa nos han regalado dos sacos de 5 kilos de carbón de encina, de calidad premium, y vamos a utilizarlo para el encendido inicial. Pues nada, vamos a abrir nuestro camado, vamos a llenarlo de carbón. El camado nos suministra este removedor de ceniza o de brasas para que no nos llenemos las manos. Una vez colocado el carbón no más de esta altura, pondremos lo que son los iniciadores y prenderemos la pastilla. Como siempre he dicho, nunca utilizar líquidos de encendido, de estos que saben a química, a petróleo, porque al final eso se impregna el carbón de ese sabor y lo transmite a nuestros alimentos. Ahora le vamos a poner unos pocos trozos de carbón a cada uno de estos encendidos para que vaya prendiendo mejor. Como estamos encendiendo el camado, para que entre bastante oxígeno, lo que vamos a hacer es abrir el damper hasta su apertura máxima, ¿vale? Para que salga la mayor cantidad de aire y el tiro sea lo más abierto. Y en la parte posterior, en la parte inferior que diga, la ventana de la ceniza la vamos a abrir a tope le ponemos unos carbones encima. Lo dije en el vídeo del unboxing, no es bueno encender el camado con, según dicen, ¿vale?, por lo que tengo entendido, con la chimenea encendida, porque el cambio brusco de temperatura hace que la cerámica sufra bastante. Entonces, lo mejor para encender, si alguna vez lo tenemos que encender, no hay problema ninguno, se puede encender, pero si se puede encender con la chimenea encendida, pero si alguna vez tenemos prisa, pero si no tenemos prisa y lo hacemos con tiempo, lo bueno es encenderlo así. Así que ahora lo vamos a cerrar. Vamos a cerrarlo, y vamos a esperar unos 15-20 minutos a que el carbón esté en brasas. Pues ahí vemos como ya
respira por primera vez el camado y empieza a echar humo. Venga, ahora nos vemos cuando esto suba de temperatura. Hasta luego, señores. Bueno, como veis, ya hemos conseguido el primer pico de temperatura que queríamos, que era 150 grados. Lo siguiente que vamos a hacer es cerrar el damper y cerrar lo que es la trampilla de ventilación para que entre poco oxígeno y así controlar la temperatura. Vamos a ver cómo están las brasas por dentro. Como siempre, como sabéis y os expliqué en el unboxing, hay que abrirlo en dos veces. Primero, para que no entre mucho aire y me avive una llama, porque yo no quiero llamas, yo quiero brasas. Y segundo, para que no haya un cambio de temperatura brusco. Perfecto. Está encendido, no hay llamas. Ahora ves como cuando abrimos, ya es cuando empieza a haber llamas, que es lo que no queremos cuando cocinemos largos periodos de receta de largos periodos de tiempo. Lo cerramos y ahí lo vamos a dejar a 150 grados, estabilizado, durante unos 40 minutos aproximadamente. El proceso de encendido, desde que hemos arrancado los iniciadores con el mechero, han sido unos 10-15 minutos. Perfecto, perfecto. Pues nada, aquí lo vamos a dejar a 150 grados, el tiempo que hemos dicho. Venga, vamos a subirlo luego a 250. Hasta luego. Bueno, pues ya han pasado 35 minutos desde que lo estabilizamos a 150 grados. Podéis ver que está la aguja clavada en 150 grados. Después de 35 minutos está justo donde la queríamos. ¿Qué vamos a hacer? Pues vamos a abrir ahora los tiros para conseguir que llegue a 250 grados. Una vez que llegue a 250 grados haremos el mismo ejercicio. Jugar con los aireadores para estabilizarlo. En un principio veréis que el camado se calienta bastante más por aquí que lo que es por aquí. Poco a poco la temperatura de arriba de la campana de la tapa se irá igualando con la de abajo. Eso nos querrá decir que sería el mejor momento para empezar a cocinar. Tenemos siempre que intentar que el camado esté a la misma temperatura tanto el cuerpo inferior como el cuerpo superior. Aproximadamente ya llevamos más los 10-15 minutos de encendido iniciales más 35 minutos y ya está todo totalmente igualado, pero lleva ya un rato con esa igualación. Lo que aconsejo es que cuando vayáis a encender el camado, y como no vamos a usar en chimenea encendido, lo hagamos con un poco de más de tiempo que con la barbacoa. Recordaros que no es aconsejable utilizar briquetas. Habréis visto vídeos y podréis ver otros vídeos donde sí usan briquetas. Para el camado lo mejor es carbón natural, y si es trozos de grandes tamaños, mucho mejor. Pues vamos a abrir el tiro máximo y máximo de nuevo hasta alcanzar los 250, y cuando lo alcancemos lo estabilizamos y lo dejamos otros 35-40 minutos. Venga, vamos a esperar. Bueno, como veis, ahí está clavado en 250. Ahí lo hemos tenido, lo he mantenido durante otros 35-40 minutos. Como no quiero estresar demasiado lo que es el... y tengo tiempo, no tengo prisa, yo prefiero hacer este proceso de curado en dos tiempos. Ya habéis visto cómo hemos llegado a 250, abriendo más y después regulando cómo hemos llegado a 150. Ahora lo que vamos a hacer es cerrarlo. Lo que vamos a hacer es cerrar esto de aquí, y como no ha subido de 300 grados, podemos cerrar esto de aquí, el damper. Si hubiese subido por encima de los 300 grados, se recomienda de no cerrar los dos tiros a la vez. Cerrar primero el tiro inferior, y cuando llegue a 250, 300, de 300 a 250 grados, ya podemos cerrar el damper. En 20 minutos aproximadamente
nuestro quemado se habrá apagado y las brasas que ya estarán apagadas, el carbón residual lo podemos seguir utilizando para siguientes barbacoas. Antes de reutilizar ese carbón, se aconseja removerlo bien y retirar la ceniza. Prenderlo de nuevo y ya podremos volver a cocinar. Pues nada, ya está listo prácticamente para usarse. Queda curarlo a 400 grados, que eso lo haré en otro momento, pero ya sabéis cómo se hace. Espero que os hayáis sido útil el vídeo, que os haya gustado y por supuesto no olvidéis suscribiros al canal. Hasta la próxima vídeo receta, y la próxima sí será, la próxima cocinaremos. Hasta luego, muchas gracias.